Hello, guys. Good night. Hello, good night. Good night, good night. ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado teacher, el día? Good night. Hello, teacher. Permítanme un momento, chicos, que estoy muy bien. Perdón. Estaba terminando de cerrar las tools del trabajo. Muy bien, vamos a dar 2 minutos más para que los demás alumnos puedan entrar. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan podido descansar y que hayan podido, pues, perdón, disfrutarlo y, pues, repasar un poco. Antemano, me gustaría saber quiénes de ustedes le dieron una repasada a las imágenes que se enviaron el día de hoy. Antes de comenzar la clase. Sí, chicos, ¿alguno de ustedes vio eso? Yes, teacher. Perfecto. Si se fijan, el tema de que vamos a ver hoy son dos temas, son relativamente cortos, ya que esta semana solo vamos a ver una sección, pero al finalizar vamos a estar haciendo un midterm exam. Voy a hacer lo siguiente. Entre el lunes, o sea, el día de ahora, y el día miércoles, voy a procurar cubrir toda la sección para que el día jueves nosotros demos un pequeño review de todo lo que ya vimos y podamos completar successfully that exam. Ahora bien, el tema que vamos a hablar ahora es un tema que a mi criterio es muy importante para nosotros, debido a que nosotros compartimos parte de nuestra vida laboral con los demás. For example, if I ask to you, Francisco, tell me about your job, or ¿qué me podría decir? Señor Francisco. Hi, teacher. Si yo le pregunto, tell me about your job, ¿qué me podría decir usted, señor Francisco? Imagínese que vamos y me acaba de conocer, hemos hablado, yo soy de otro país y no puedo hablar español. I am asking to you, hey, Mr. Calderón, tell me a little bit about your job. ¿Qué me diría usted? I am a technical collaborator of the AMS in the electricity area. And my duties. Mm-hmm. And my duties are to schedule the staff activities according to request. And design electrical plans, prepare work reports, and formulate technical folders. You are like a technical engineer, right? Yes, right. Ok, excelente, perfecto. Su trabajo, señor Francisco, es un trabajo bien singular debido a que si se fijan en las imágenes que les he compartido, el trabajo del señor Francisco no se encuentra. No estoy diciendo que el trabajo de todos nosotros los demás sea inferior, no. Lo que intento decir es que van a haber trabajos que no estaban en las imágenes que les di. Por lo cual es importante esta clase. Va a llegar un momento que ustedes van a ir a hacer una entrevista laboral, ya sea el día de mañana, de aquí a 2, 3 años, donde se le va a preguntar a usted, ¿y usted qué nivel de inglés maneja? Muy probablemente para ese entonces ustedes ya van a ser inglés nativo. Y le van a preguntar, tell me about your job, tell me about your work experience. Le van a preguntar eso. Por eso es necesario al menos saber cómo se dice la profesión. Ejemplo, Auri. Usted trabaja. ¿Me puede decir, por favor, cuál es la profesión que usted hace? I don't work. I have a business online. You are a businesswoman. No diga, I don't work.
usted tiene que decir, I have my own business. Repeat after me. I have my own business. I have my own business. Mm-hmm. Si yo le pregunto, tell me about your work. I have my own business. My business is, I am selling beauty supply. ¿O qué es lo que usted vende? Mm-hmm. Usted me dijo que vende. Sandals of woman. Ah, woman shoes. I sell woman shoes. I have my own business about woman shoes. Y así lo puede decir. Okay. I am a saleswoman. I have my own business. And I sell woman shoes. Do you want a pair of your wife? Puede decirlo así, señorita. Ahora bien. Okay, thank sigamos, you. You're welcome. Sigamos con el señor Antonio. Señor Antonio, si mal no recuerdo, a usted ya le di la respuesta de esto. Tell me about your job. El primer día de clases hablamos de su profesión. ¿Se recuerda? Hello, good night, sir. Yes, I remember. My job is firefighter. Mm-hmm. I rescue people. Dígalo. I belong to the fire station in Cuarta, fire station in Antiguo Cuscatlán. Mm-hmm. And my duties are the control and prevent fires, destroy swarm of bees, and capture snake, and always help those who need it. De plano que ustedes no necesitan mucho, la verdad que manejan bastante bien. Excelente, Antonio. I like it. You talk great. You said, my profession, my job is a firefighter. My duties are rescue people, verify all the stuff that you mentioned. Excellent. Sigamos con la siguiente persona. Noemí, ¿me puede ayudar, por favor? Vean, creo que no. En este caso, señor Chávez, ¿me podría ayudar, por favor? Perfecto, señor Chávez. Me puede, tell me about your job. Currently, I'm driver. My duty is transport many people wherever they want. For example, many people they want to go to airport or malls. My duty, I have to go there. Excellent, Antonio. Let me give you a new word. Whatever. Can you read the chat? Yes, I think. Do you? What's the meaning of such as? ¿Sabe cuál es el significado de such as? I don't know. No se aflija. Muy bien. Cuando nosotros decimos, for example, nosotros estamos hablando ejemplos. Pero cuando usted quiere decir algo de que usted hace, como en este caso, imaginemos esto. I am a teacher. My duties are teach, view, verify the platform, such as English online by Insafor and other ones. Ese es un ejemplo. No significa que realmente pues veo otras plataformas, pero ese es como decir, por ejemplo, cuando vos vas a dar un ejemplo de lo que vos ya estás hablando. Such as. Y así se pronuncia, such as. Es como, por ejemplo, o como. Es como. Y ya está. Tal es como, algo así. Uh-huh. Exacto. Y quitas la palabra, for example. Such as es bastante ocupado por la gente de Norteamérica. Ahora bien, Cecilia, ¿puede ayudarnos? Okay, teacher. Tell me about your job, please. ¿Pero cómo se dice granja? Farm. Y se escribe así. Farm.
Ya lo escribí ahí en el chat. Okay. I am a secretary at an egg farm. Uh-huh. ¿Cuál es el nombre de la empresa, señorita? Es el granjero o algo así. Sí, es como una finca. Mm. Ok. Porque también puede decir el nombre de la, ¿cómo explicarlo? De la organización o de la empresa donde usted trabaja, es decir, farm. So, Chaz, pero fíjese, el nombre no, porque ahora comencé, entonces no puedo. Ah, felicidades, congrats. Glad for you. Thank you. You're welcome, Cecilia. Ok, no tenga pena. Un ejemplo, pongamos un ejemplo. Cecilia's Farm. Digamos que su empresa se llama Cecilia. Ok. I am a secretary for Cecilia's Farm. They deal with eggs and other kind of food such as chickens, beef, milk, and other ones. Puede decirlo así. Ok. Y no se preocupe. No. Dígalo, si usted quiere y se y siente la necesidad para decirlo más adelante, puede repetirlo. Okay. I am a secretary. Dígalo. I am a secretary. I work from. I work from. Vamos a ponerle Cecilia's Farm. Cecilia's Farm. Yeah. My duties there are. Verify documents about eggs. Verify documents about eggs. Vaya. Va a sonar extraño, pero cuando decimos huevos o así en plural, no es eggs. Se pronuncia como eggs. Casi como si fuera el sonido de la X, muy pero muy parecido al sonido de la X si es la pronunciación de huevos en plural en inglés, X. Ok. Excelente. Ahora solo tenemos a Noemí y a la señorita Norma, pero la señorita Norma me va a decir, bueno, ya vamos a llegar con usted, señorita Norma. Antes, Noemí. Sí. Can you help me, please? No se preocupe. Casi no escuché muy bien. Lo sé, está lloviendo fuerte. Sí. Aquí en mi zona está lloviendo horriblemente. Sí, explícame otra vez. Perfecto, Noemi. Uh-huh. Hoy estamos hablando sobre jobs. Es más, uh-huh, esa es parte de la tarea y parte de la información que vamos a ver en la plataforma. ¿Por qué es necesario? Porque va a llegar un momento, Noemi, en que usted va a ser una native speaker in English y usted va a llegar a una empresa y le van a decir, ah, do you speak English? Yes, I can speak English. Okay, tell me about your work experience. Es lo primero que le van a preguntar. Ahora bien, no vamos a hablar sobre anteriores trabajos que ya hayan hecho todavía, pero sí vamos a hablar ahorita sobre lo que usted está haciendo. Dígame de qué trabajan y cuáles son los cargos que usted tiene ahí. Cargo se dice duties. Pero en este caso yo no trabajo ahorita. Ah, pues usted la vez pasada, uh-huh, me dijo que tenía una tienda, ¿correcto? Sí. No, pues, ah, perfecto. Sí, si es usted, sí, la señorita de la tienda, puede decir así. I am a business woman. Uh-huh. I have my own business. It's a mini market. I sells daily supply. Puede decirlo. Okay. Daily supplies significa todo lo de uso diario. Jabones, pasta dental. Daily supplies. Okay. Se lo voy a escribir. Okay. Vamos a ver.
Ahora dígamelo. Ok. I am a businesswoman. I have a mini market and the whole day I sell daily supplies. And on weekends, I always go to show something of mist of the super or the mini market. And on Wednesday, always comes the Coca-Cola bus. And I always take the, how do you say, pedido? Sorry. Hoy sí. This is algo así. How do you say pedido? Order. You can say order. Order. Ah, okay. And I will state the order. And say, that's it. Nice. Ahora, it's not Coca-Cola bus. Porque acuérdese, okay. El bus es como la ruta 26A302. Ah, okay. Fue lo que se me vino a la mente. Eso se dice así. Permítame. Ok, fue lo que me vino a la mente. Está por eso bien. Lo mencioné. Y lo que hizo está correcto. Cuando nosotros no sepamos cómo decir algo en ese momento, porque les juro, y ustedes mejores que nadie lo sabrán, cuando hablamos en inglés, algunas veces nuestro cerebro queda ¡pum! ¿Y cómo digo esto? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Ocupen alternativas. Está bien. Yo sé que sonó completamente extraño y sonó como que llegó un autobús de Coca-Cola con mucha gente y bajaron Coca-Cola y se la dieron. Así sonó. Pero es así. Coca-Cola trucks. Bueno, me faltó el apóstrofe. Coca-Cola's truck. Coca. Sí, es verdad. Truck significa trailer. Es camión. Ah, camión. Coca-Cola's truck. That's meaning el camión de Coca-Cola. Ah, aquí le puse una S de más. Bueno, el punto es que le van a borrar la E. Esta S, la que va antes. Error de dedo. Coca. Por Coca-Colas. Vaya, así se escribe, como los Coca-Colas truck. Perfecto. Ahora vamos con señorita Norma. No se me esconda, señorita Norma. Hoy es su turno. ¿Me puede ayudar? Perfecto. Vaya. Ok. En su caso, señorita Norma, usted la vez pasada me comentó que usted es una housewife. Am I right? Ama de casa. Housewife. Housewife. Okay. A veces. Sometimes. Cuido a una persona adulta mayor. Interesante. El doorkeeper podría decirse así. Vaya, puede decirlo de la siguiente forma, señorita Norma. Puede decir, I am a housewife. My duties are clean the house, cook, kid and elder people sometimes, wash dishes and wash clothes, mop the floor, and all those stuff. Si alguien le pregunta a usted, mire, tell me about your job. Ah, of course, I'm a housewife. I cook, I clean all the house, wash dishes and cloth, iron cloth. Puede decir esas cosas, señorita Norma. Es más. Teacher. Dígame. Yo en la vez pasada que usted nos dijo que hiciéramos el daily routine, yo había puesto que I take care of an elderly person. No sé si está bien. No. Le soy sincero y perdón por ser directo, pero no. Vamos a ponerlo así. La whiteboard. Ahora bien. Usted me quería decir que en su daily routine usted iba a decir que cuida a alguien de edad más avanzada. Sí.
así lo puede decir. I keep an elder person. ¿Qué significa older person? Personas mayores. Mayores. Exacto. Porque si decimos old people, es una persona mayor. Pero si usted, ahora le pregunto, dígame esto, señorita Norma. Si usted no cuida a una persona mayor y cuida a cuatro, ¿qué cambios haría aquí? En esta oración. Usted puede, señorita Norma. Yo confío. I for king. Keep an elder person. Puede decirlo así. I keep. Dijimos tres, ¿verdad? Three elder. Three. No person. People. People. Ah. Recuerde esto, Norma. Cuando hablamos de una sola persona, es person. Pero, ¿qué pasa si hablamos de dos? No va a ser two persons. Van a ser two people. People. Excelente. I keep. Usted me dijo que era una persona. Lo vamos a dejar así como su daily routine. I keep an elder person. Permítame que me están aquí mandando cosas estos muchachos. Perfecto. Vaya, excelente. Ahora bien, vamos a seguir con la siguiente persona. Vamos a ver. Entonces nos falta Elsa y Hilda. ¿Puede ayudarnos, señorita Hilda? Creo que no, debido a la tormenta. Vamos a seguir con la señorita Elsa. Señorita Elsa, ¿podría ayudarnos? Al parecer tampoco puede ayudarnos. No se preocupen, señoras. En ese caso, vamos a seguir hablando de esto. Muy bien. Ahora nos vamos a poner a prueba. Voy a ir preguntando uno por uno, en orden de izquierda a derecha, desde arriba hacia abajo, cada profesión. Y no quiero que me digan, como dice aquí, I am o am. Quiero que me diga el género de esa persona y el subject. If he, she or it. Muy bien. Y la primera persona que me va a ayudar es Francisco. Tell me, who is this? Podría darle zoom, teacher. No logro identificarlo. Este. Ok. Can you tell me the profession of this? He's a doctor. Este que está aquí, el primerito. Ah, no, perdón. Ah, que son de escoger, ¿verdad? Sí. He's a fireman. O firefighter. Porque nos decimos okay. Fireman es más que todo como el hombre en llamas. Es más conocido como firefighter. ¿Por qué? He's a firefighter. Exacto. Muy bien. Señorita Guadalupe, ¿puede decirme la siguiente? He's a dentist. He's a dentist. He's a dentist. Exacto. Permítanme, voy a hacer más pequeñito este, pero antes voy a moverlo para acá. Señorita Noemí, ¿me puede decir esta? He's a teacher. Excelente. Señorita Cecilia, ¿me puede decir esta? Señorita Cecilia. Creo que está ocupada. Señor Juan, ¿puede decirme esto? No. A mí, otra vez yo. Sí, va usted, señorita. Sí. She's a farmer.
No. Uh-huh. A farmer. Sí, este es un farmer. Sí, es a farmer. Perfecto. Ahora vamos a ver. Señor Juan, ¿me puede decir qué es el siguiente? He's a doctor. Thank you. Auri? Este. She's a waitress. Excellent. Señor Antonio, la siguiente, esta. No te escuchamos, señor Antonio. No se le escucha, pero puede, si puede decirme con los dedos si es 1, 2 y 3, estaría bien. La 1 es a fisherman. That's right. Señorita Hilda, ¿puede ayudarnos, por favor? She's a secretary. Excellent. Volvemos on top, señores. Señorita Auri, ¿puede decirme qué es él? Ah, se desconectó. Muy bien, vamos a ocupar al señorita Hilda. ¿Se encuentra? Yes. ¿Qué es esto? Esta persona. He is a bus driver. No, Pop. No. Is a business man, no sé cómo sería. Se dice business. A business. Businessman. Businessman. ¿Y qué es lo que está haciendo? Perdón, teacher, porque no logro a... Yo sé, la imagen no es de buena calidad, así que no se preocupe. Si se fija, él está sacando cuentas. ¿Por qué? Porque es un businessman. Él ha hecho muchos negocios, está hablando con su cliente ahorita por el celular y con otro cliente lo tiene aquí con el teléfono. Está como, permítame, ahorita voy a hacer, ya le voy a confirmar el deal. Yes, I am dealing with him. Y está sacando cuentas a la misma vez. Ah, ok, gracias. Thank you, teacher. You're welcome. No necesariamente un businessman tiene que estar haciendo llamadas a cada rato. Puede ser una persona que va vendiendo. Ahora bien, seguimos con la siguiente. Y la siguiente persona que nos va a ayudar será Noemí. Who is he? ¿Qué es él? He's a director. No, po. No, he's a lawyer. That's right. ¿Por qué lo podemos saber? Porque el papel dice law, de ley. Okay. Yo sé que no se mira. Gracias a Dios tengo el monitor que me ayuda un poco. Pero bueno. Señorita Norma, ¿me puede decir qué es esto? Esta persona que está aquí, trajecito azul. Usualmente andan pistolas. He's a police officer. Excelente, perfecto. Señor Francisco, ¿puede ayudarnos con este personaje? He's an engineer. Engineer. He's an engineer. Engineer. Exacto. Engineer. Exacto. Ahora vamos con, veamos otra vez, on top. Ah, veo que algunos se han desconectado. Bueno, no se preocupen. Señor Antonio, ¿puede ayudarme con este? Con esta persona, ¿puede ayudarme? I am a nurse. A nurse. Eso. Usted, él es un nurse. Ah, le dio pena.
Muy bien, señor Antonio, puede decir, perdón, Juan, ¿me puede decir qué es esta persona? He's a musician. Exacto. Volvemos on top. Hoy le preguntamos a la señorita Cecilia, ¿me puede decir qué es esta persona que está tapando, estoy tapando aquí? Esta, que está aquí. He's a carpenter. Excelente. Ya vamos por los últimos, señores. Señorita Hilda. She's a chef. Exacto. Nice. Ahora vamos, señor Francisco. She's a painter. Exacto. Y vamos con la señorita Norma. ¿Qué es él? He's a photographer. Excelente. Perfecto, señores. Ahora vamos a la plataforma. Como es de costumbre, nosotros nos toca ver un video. Voy a poner play al video y luego de eso vamos a hacer un pequeño knowledge check. Y después del knowledge check vamos a pasar a al siguiente tema. Perfecto. Permítame, antes de compartir esto, necesito activar el sonido. Hi everyone. In this class you'll learn... ¿Escuchan, chicos? Vocabulary, yes. For company jobs. Cool. Additionally, yes. You'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. 1. He's a receptionist. 2. She's a doctor. 3. She's a nurse. 4. He's a pilot. 5. She's a flight attendant. 6. He's a musician. 7. She's a singer. 8. She's a judge. 9. He's a police officer. 10. He's a lawyer. 11. He's a cook. He's a chef. 12. He's a waiter. 13. She's a waitress. 14. He's a salesperson. 15. She's a cashier. 16. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places: in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activities: wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples, and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Perfecto. ¿Qué les pareció el video, chicos? Interesante, ¿verdad? Hay algo que me gustaría... He's a police officer. Me gustaría mostrarles. Perdón, Francisco, ¿me decía? Very interesting.
Exacto. Hay algo que quería que notara. Se fijaron que en esta parte, y voy a mover esto para acá, dice, he is a waiter and she is a waitress. Yes. Muy bien. Yes. Yes. En algunas ocasiones vamos a encontrar profesiones que cada una para el género suena diferente. Ejemplo, actores. ¿Alguien me puede decir cómo se dice que una mujer es actor? Actriz. Exacto. Ahora bien, ¿cómo se dice que un hombre es actor? Actor. Exacto. Perfecto. De la misma forma, hay otros adjetivos que suelen ser diferentes. Es como Dios y diosas. Se dice God para el género masculino y para mujeres, para el género femenino, se ocupa godness. Es muy, muy diferente. Por eso, a veces pueda que tengamos esa dudita y si las tenemos, ¿cómo se dice algo? El diccionario Macmillan es la mejor opción. Ahora, antes de pasar al knowledge check, me gustaría hacer una pregunta. Solo por curiosidad, porque sé que ya la saben ustedes. ¿Me pueden decir, por favor, cómo se dice albañil? En inglés. Builder. No. Construction worker. No. Yo sé que ustedes pueden. Vaya, ya participó el señor Francisco y el señor Juan. Los demás, quiero oírlos. Señor Antonio, ¿sabe cómo se dice? ¡Eso! Mason. Se escribe así. Permítame. Es Mason. Just a second. No lo encuentro. Permítame. Un segundo, chicos, solo lo estoy buscando. Ya lo encontré. Exacto, Francisco. Así. Mason. El problema es que cuando lo buscas en internet para que te muestre imágenes de Mason o Mason, te aparece esto. Permítame. ¿Te aparece así? Pero si lo ponemos Mason Job, ¡tarán! Solo tienen que poner Mason. Y es esto. Albañiles. Ahora bien, ¿fontanero alguien sabe? ¿Nombre? Exacto. Bueno, como ya están listos, vamos a hacer esto.
Puedes minimizar esto y dice, instructions, look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. Adding the period at the end is not necessary. ¿Qué te quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Letras mayúsculas. Exacto. Letras mayúsculas. Capital letters. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. What's his job? He's a receptionist. And what's her job? She's a doctor. What's her job? She's a nurse. Ahora bien. What's his job? He's a pilot. What's her job? She's attendant. Flight attendant. She is a flight attendant. Vamos a ver. Creo que es este. What's his job? She's a musician. Her job? She's a singer. She is a singer. And right now, what's her job? She's a judge. What's his job? He's a lawyer. No. Police officer. Yeah. Police officer. Excuse me. Police no, officer. Oh, police officer. Es okay. Está viendo el siguiente. Suelen police. Confundirse más que el police officer está sentado y si vemos lawyer está enfrente. Sí. What's his job? 11. He's a chef. What's his job? He's a waiter. He's a waiter. Her job? He's a waitress. He's a waiter. Waitress. Ahora bien. What's his job? Number 14. She's a salesperson. What's her job? Number 15. She's a cashier. She is a cashier. Yes. And the last one. What's her job? She's a security guard. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre police officer and security guard? Security guard. Uno es como vigilante. Exacto. Ya ven, chicos, ustedes ya están ready para el siguiente tema. ¿Preguntas al respecto? ¿De lo que hemos visto sobre las profesiones? No. Perfect. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente tema. By the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present WH questions. Antes de entrar aquí a las WH questions, déjenme saber algo. ¿Para qué sirven las WH questions? Pero primero, ¿cuáles son? Pues veamos. Quiero que cada uno me diga una WH questions sin repetirse. Comienza usted, Francisco. What? Antonio. Why? Vamos a ver. Norma. No sabe. Oh. How. How. No es how, es how. Es que, bueno, cuando miren el how, acuérdense de los indios que aparecían en las películas que decía how. Mejor ejemplo, mejor pronunciación no existe. Cuando vean una H o W, no es how, es how. Como los how. Indios. How. Perfecto. Noemí. Perfecto.
Cecilia. Where. Where, excelente. Antonio. Who? ¿Cuál? Who. Y ya la pronunciaron. Ya la dijo Noemí. Noemí dijo who. Perdón. Tú dijiste why, Antonio. Yo me refiero al otro Antonio. Juan Antonio. Ah, lo siento. Which. Which. Excelente. Hilda. Where. Ya dijeron where. Cecilia dijo where. El otro, which, no sé cómo se dice, o when, no sé. Ahí which. Vamos, when, porque ah. Dijeron which. Por ahí dijeron which también. Noemí creo que dijo which. Elsa. Okay. Perfecto. Ahora bien, les voy a compartir algo. Excelente. Veo que todos ustedes ya manejan casi todas las W questions. Son what, where, why, when, y hay otras. Ejemplo, ¿sabían que de how hay más de una WH questions? Yes. ¿Cuáles son las tres WH questions que manejamos con how? How many, how much? How many, how much? How come? No. How long? Sí, pero ocupas más que todo how often. ¿Con qué frecuencia? Exacto. Acuérdese. How much? How many? How often? Por el momento, estas son las que vamos a ocupar. Te voy a silenciar un ratito, Antonio, que sí está cayendo una gran tormenta que hasta aquí la escuchamos en tu casa. Gracias. Permítame, solo voy a buscar esa carpeta. Creo que aquí está. No, no es esta. Bueno. En este caso, les enviaré la imagen. No la encontré, no la tengo a la mano, pero es how often. How many and how much. Ahora bien, ¿quién me dice cuál es el que sirve para cantidades que sí se las podemos contar y cuál es para las que no podemos contar? How much. ¿Es para qué, Antonio? Perdón, Juan. Para, por ejemplo, how much is this? ¿Cuánto cuesta? Vaya, how much lo podemos ocupar para preguntar precios, es cierto, pero how much no es, no se puede contar. Porque lo puedes ocupar un ejemplo. Hey, how much milk do you need to that? ¿Cuánta leche necesitas? No le puedes decir, ah, necesito una leche, dos leches, tres leches. ¿Por qué? Porque si tú le dices, I need just three milk, muy probablemente te van a traer tres galones enormes y tú solo necesitabas litros. Por lo tanto, es un countable. Yo tengo una técnica. A mí en lo personal me ayudó mucho. Los líquidos y los granos no se pueden contar. Más si son de arena, si es de azúcar, si es sal, son un countable. O la harina, es un countable. Son es arenita, es granitos. Pero ya como maní y lo demás pueden llegar a ser countable, dependiendo de la cantidad. Ahora bien, otra que me ayudó, el dinero. ¿Saben por qué el dinero no se puede contar? No. No. Por esto. No sé, porque cada billete tiene una denominación diferente. En parte sí. Tiene mucho que ver eso. También está en lo siguiente. Que el valor que tienen los billetes suele cambiar, suele variar. Nosotros podemos decir, ah, $20 son $20. Pero nosotros no sabemos cuánto equivale esos $20 en libras esterlinas, en colones, pesos, córdobas, lempiras.
suele variar. Todo es pisto, todo es dinero, pero cada uno tiene diferentes cantidades. Por eso es un conto. Recuerden, líquidos, granos y dinero son los tres que no se pueden contar. Liquid, grains, and money. Ahora bien, how many si se puede contar? Vamos a preguntarle a Noemí. How many shoes do you have? I have 10 shoes. 10 pair of shoes. Ahí me comí algo. Pair. 10 pair of shoes. Okay. Vaya. Ahí está. Ella puede contar. Tiene 10 pares de zapatos. Excelente. Ahora vamos a ver. ¿Con qué seguimos? Aquí, permítame. Volvemos a la plataforma. Y vamos a ver un pequeño video donde nos va a ayudar a cómo pronunciarlo. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es pronunciarlo. Y vamos a poner este ejemplo. Señor Juan. ¿Yo? Pregúnteme, hágame una pregunta con una WS questions. Pregúntemela ahora. What time is it? ¿Escucharon eso? Hizo un entonadito. What time is it? Es muy diferente a what time is it. Si te digo what time is it, pues muy probablemente me vas a voltear a ver y vas a hacer what. ¿Por qué? Porque así como también nosotros ocupamos una entonación para preguntar como qué horas son, o con quién saliste, o dónde estabas, o qué fue eso, en inglés también la necesitamos. Y para eso vamos a ver esto. Hi everyone, in this class you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. Muy bien. ¿Sí se fijaron, chicos? Yeah. Where? Este es un tema que a mi criterio sí están listos para aprenderlo, pero pueden practicarlo para más adelante. Más adelante sí lo van a necesitar mucho. ¿Por qué? Porque hay palabras, como él lo dijo, que se pronuncian casi igual. Es como cuando vas a pedir ayuda. Hey, can you help me? O cuando vas a ayudarle a alguien, le vas a preguntar, hey, can you help you?
help you. Help you. Help you. Como le explicaba la vez anterior a una de nuestras compañeras el día viernes, que cometió un enorme fracaso, ese día vemos de que sí, la pronunciación es importante y la podemos hacer con el siguiente paso. Dividamos. Ahorita estamos comenzando. Podemos darnos el lujo de eso. Where do you work? Where do you work? Y si podemos, dividámoslo en tres. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Procuremos practicar esto. Decirlo lo más natural posible y que suenen los dos. Pero no que suenen demasiado lejos y que suenen, tampoco que suenen demasiado cerca. Es lo que pueden hacer, practicar. Cuando tengan problemas para poder hacer una pronunciación rápida, practíquenlo. Divídanla. Y de ahí la van haciendo más corta. Si primero le hacen tres partes, después hagan la dos. Después de dos, una completa. Muy bien, chicos. Vamos a un knowledge check. Ah, perdón, no es knowledge check. Volvemos al siguiente tema. By the end of this class, you will learn how to form WH questions using simple present tenses. Es algo fácil. Ya vimos un ejemplo aquí en el video. Y porque ya faltan solo tres minutitos, guys, no seguiremos con el otro video. Tarea. Es una tarea para ustedes mismos. No la vamos a verificar, no la vamos a repasar. To doubt the reduction. Where? Pero, ¿qué sí vamos a hacer? Necesito que para que ustedes, esto sí háganlo, si ustedes quieren, pongan frente al espejo y cuando hayan terminado o hayan hecho la tarea, desen una palma y dicen, tú bien hecho, hiciste bien tu tarea. Pero quiero que practiquen esta pronunciación. Do you? Do you? Does he? Do they? Do you? Does he? Does she? Do they? Practíquenla. ¿Por qué? Porque si se fijaron, el siguiente tema está bien fácil. ¿Cómo hacer questions using WH questions and simple present? ¿Preguntas sobre los dos temas que hemos abarcado este día? No. Bueno, de antemano les agradezco, chicos, de que se hayan conectado a tiempo. Pese a los inconvenientes que hemos sufrido con el clima, le aprecio mucho el esfuerzo que han hecho. Como les digo, la tarea que tienen el día esta noche va a ser propia, no se va a revisar, pero les va a ayudar mucho para el futuro. Ya verán que después de practicarlo, de aquí a unos 6 meses, ni van a tener que practicarlo, y cuando estén hablando con alguien, le van a decir, hey, ¿y qué has vivido en Estados Unidos? O ¿cuánto tenés de aprender inglés? Y se van a sorprender por cómo hablan. Ustedes tienen un enorme potencial y lo están explotando como se debe. Sigan así que van a llegar lejos. ¿Preguntas o consultas? Teacher, ¿diga? Yo solo, para mí, no una sugerencia, no sé qué van a decir los demás, uh-huh, pero para mí sí que nos dejaron una tarea donde repitiéramos o más pronunciáramos, hiciéramos más pronunciación. La verdad, porque que sí, he estado fallando con eso, no los he puesto a leer, no los he puesto a hablar entre ustedes, pero la primera semana fue debido a que, si se fijaron, tuvimos inconvenientes con los horarios. Y eran dos lecciones las que íbamos abarcando. Ahora ya llegamos a la mitad de una. Mañana probablemente ya la hayamos terminado y ya podamos practicar. Pero si quieren esto, hagamos lo siguiente. El que quiera, no es obligación, pero si lo hacen, estará genial. Quiero que hagan 3 preguntas usando WH questions. 3. Y quiero que las respondan ustedes también. ¿Qué vamos a hacer? Y lo vamos a procurar hacer lo más rápido posible.
nomás entremos las primeras personas que ya estén ahí, no vamos a dar los 3 minutos, sino que vamos a revisar eso. Es con esas personas vamos a comenzar. Ejemplo, Antonio le va a preguntar a Cecilia sus 3 preguntas con WS question. Cecilia le va a responder conforme a su persona. De ahí Cecilia va a preguntarle sus 3 preguntas a Noemí y Noemí la va a responder. Y así sucesivamente. El que quiera, no es obligación, pero sí, por favor, practiquen eso. Esas pronunciaciones del video, por favor, practíquenlas. No les voy a decir, mire, las vamos a practicar. No, eso. ¿Está bien? ¿Les parece? Y les prometo que de mañana los voy a poner a hablar más en inglés a ustedes. I promise. Okay, teacher. Una pregunta, teacher. Diga. En este curso no sé si iban a habilitar un material como lo hicieron en el curso anterior. Excelente pregunta. Fíjate que no estoy seguro, se supone que sí. Y voy a preguntarle a Flor y a Karen a ver si ya se encuentra ese material disponible, ya sea en la plataforma. Ok, thank you. You're welcome. Bueno, guys, ya les robé 2 minutos. Vayan a comer, vayan a descansar, sé que sigue una larga jornada. Y mañana todos hablando inglés, verán. Mañana van a hablar más, lo prometo. Teacher, una pregunta. Dígame. Antes de que se vaya. Yo he tenido mala conexión en el internet por el caso de la lluvia, ¿verdad? Uh-huh. Y estoy en la plataforma y el 3.2 me dan errores en unas cosas. No sé si podrían mostrármela. El 3.2. Ajá. Uh-huh. Este. No, no se ve, teacher. No se ve. Ah, perdón, pero. Creí que estaba. Shame on me. Shame on me. Shame on me. Si gusta, tómele fotografías. Ajá. Podría bajar un poquito. Que las 6 y las 7 son las que me dan error. Y la 11. Esas son las que me dan error, mamá. Ya, Tichi. Muchas gracias. De nada. Recuerden, el uso de mayúsculas en esta actividad es a must. Gracias, Tichi. Muy bien. Hoy sí. Los voy a dejar. Vayan a comer, descansen. Y en serio, voy a tomar muy en cuenta lo que dijo Cecilia. Ha sido un poquito de flaquez mía el no ponerlos a estudiar. Pero no ponerlos a estudiar. No, teacher, pero es que yo no lo hice con esa intención. No, está bien. Está bien. Lo que sucede es que en mis clases anteriores sí los he puesto a practicar. Es más, los he puesto a leer los párrafos que vemos y a practicar los videos que vemos cuando son conversaciones. Siempre pongo a 2. Pero lo malo de en estas semanas ha estado lloviendo, han tenido muy mala conexión. Algunos se conectan, se desconectan. Imagínese ahora, el señor Chávez estaba con todo ahí ayudándonos, pero de repente cayó con todo el agua en su casa y apenas lo escuchábamos. O al señor Pacheco, que el señor Pacheco también apenas se le escuchaba y era debido a la conexión de internet, que probablemente sea por el clima. Yes, teacher. Así que no se preocupen, no les voy a decir, los voy a poner a hablar solo en inglés a ustedes y no les voy a decir nada. No, lo vamos a hacer así, más tranquilos, pero vamos a hablar más. Okay, ahora. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. Nos vemos. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.